Hoy es miércoles 9 de noviembre y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Milenio y León destaca que en Celaya atacan e incendian una clínica ligada al cártel de Santa Rosa de Lima. Informativo Ágora reporta que en Tarimoro tres hombres armados atacaron el edificio de seguridad pública. Hay un elemento lesionado. El portal de noticias Quali consigna que la Organización de las Naciones Unidas pidió seguridad para la familia de la buscadora asesinada en Abasolo. Punto y aparte, informa que buscadoras advierten que el asesinato de María Carmela no las acobardará. Dicen que el miedo lo perdieron hace mucho tiempo. El periódico AM da a conocer que la Suprema Corte de Justicia estudia la prohibición de la instalación de nacimientos en espacios públicos en México. Zona Franca revela que en 2 años la Comisión Estatal de Búsqueda regresó 9.6 millones de pesos en recursos federales. El periódico Correo publica que en Guanajuato capital, ex tesorera desfalca aportaciones de familias, agrega que falsificó firmas para robar 1 millón de pesos de las cuotas escolares. El periódico El Sol reporta que Guanajuato es el líder en certificación de agroempresas, es la entidad que más exporta berries y hortalizas. Estas fueron las 8 columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces en nuestro programa informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en el canal de YouTube Punto y Aparte Radio.